Este torneo Gatorade 5x5 comienza como una plataforma deportiva destinada a jugadores jóvenes para desarrollar su talento. Desarrollar su talento y contribuir al desarrollo diario del deporte. La oportunidad está ahí, el talento está ahí. Dominicana, el año pasado, hizo una excelente participación. Y surge de una alianza global entre Gatorade y la Liga de Campeones UEFA. Este año, Gatorade 5x5 llega a República Dominicana por segunda ocasión. Desde el próximo sábado 10 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, hasta el sábado 24 de marzo, el evento será celebrado en las instalaciones de la FC de Escola en Santo Domingo y en el Santiago Soccer Club en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 64 equipos con jóvenes en edades entre los 14 y 16 años se irán enfrentando y luego de 3 semanas de ardua competición conoceremos el equipo que representará a nuestro país en el torneo de campeones de París, que será celebrado en Barcelona, España, donde el ganador del torneo de Barcelona podrá presenciar el partido del clásico. El primer fin de semana vamos a tener 48 equipos compitiendo en lo que va a ser aquí en la ciudad de Santo Domingo, en nuestras instalaciones de la FC de Escola, donde jugaremos 24 partidos en esta primera fecha. Bueno, estaremos distribuyendo los partidos en 4 canchas y jugaremos 4 partidos simultáneos donde competirán 8 equipos. Sí, así ya pasaremos al domingo, que es la segunda jornada de esta competición, y ya quedará.